En este vídeo vamos a trazar una elipse de la cual nos dan los dos ejes, el eje menor y el eje mayor, y lo haremos por el método de proyección de puntos mediante afinidad. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es trazar dos circunferencias con centro en el punto de corte de los ejes. Una circunferencia será con el diámetro del eje menor y otra con el diámetro del eje mayor. Así que vamos a ajustar con el compás hasta los dos extremos del eje menor, haciendo centro en el punto de corte de ambos ejes y trazamos esa circunferencia, ya tenemos la primera, vamos a por la segunda, ajustamos al eje mayor y la dibujamos. El siguiente paso será dibujar una serie de diámetros con el ánimo de que me quede un poquito más estético, yo voy a trazar como si dividiera la circunferencia en 12 partes iguales, Voy a alargar el eje menor para que me corte también a la circunferencia mayor. Y a continuación, con esa medida, voy a trazar una serie de arcos. Voy a rotar, trazo aquí un arco. Yo lo estoy haciendo así para que quede, como os he dicho, un poquito más estético el resultado, pero podríamos coger cualquier diámetro, cualquier diámetro. Diámetro para que nos dividan ambas circunferencias. Una vez marcados esos puntos, voy a trazar líneas que partan de esos puntos, pasen por el centro y corten el otro extremo de la circunferencia. Tenemos una, otro diámetro, uno más y otro más. Ya he marcado una serie de diámetros y a continuación vamos a trazar. Paralelas a los ejes por los puntos de, de la circunferencia del eje contrario. Quiere decir que, por ejemplo, paralela al eje mayor por este punto que es de la circunferencia del eje menor, voy a trazar una paralela, giro 90 grados la escuadra y trazo ahora una paralela al eje menor por este punto de la circunferencia correspondiente al eje mayor. De este modo ya tenemos un punto de la elipse. Vamos a seguir haciendo esto con otros puntos. Trazo paralela al eje menor por ese punto. Por este punto ya también. Podría haberlo hecho antes desde, desde este punto. Giro 90 grados. Trazo. Y trazo. Voy con este último punto de aquí abajo. Trazo. Esa paralela. Giro 90 grados. Y trazo esa. Como veis ya tenemos una serie de puntos de nuestra elipse. Vamos ahora con toda esta mitad de las circunferencias. El procedimiento será el mismo. Trazaremos paralela al eje menor por los puntos de la circunferencia mayor, correspondiente al eje mayor. Voy a aprovechar ya también para marcar aquí abajo. Y voy a aprovechar también y marco aquí ese punto y este. Para terminar, giro la escuadra 90 grados, trazo una línea desde aquí, otra de aquí, una más y otra más. Ya tenemos 12 puntos de nuestra elipse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a unirlos. Esta parte del procedimiento ya lo haríamos a mano alzada. Partemos del extremo superior del eje menor, por ejemplo. Uno con este punto. Con este. 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 Como os he comentado, podíamos haber utilizado cualquier diámetro. Yo he usado un poquito así como dividiendo la circunferencia en 12 partes iguales para conseguir un resultado más estético, pero podíamos haber usado cualquiera. Incluso podíamos haber incluido más diámetros para conseguir más puntos. Y este. Ya tenemos nuestra elipse correspondiente a esos dos ejes, eje menor y eje mayor que nos habían dado. Y lo hemos trazado por el método de procesión de puntos afinidad. Como veis, otro método a sumar a los que ya hemos visto anteriormente. Espero que el vídeo os resulte útil, como siempre. Ya sabéis que me gusta y favoritos, se agradecen mucho, ayudan a, a progresar el canal. Esto es todo. Nos vemos en un siguiente vídeo.